Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Yo me encuentro súper bien. Estoy muy feliz de hacer esta reacción, a reaccionar a este partido que fue justamente el día de ayer de Boca Juniors versus Corinthians. Boca Juniors, como podrán saber, es uno de los mejores equipos, si no es que el mejor equipo que tiene Argentina y muy respetado equipo que se escucha por todos los lugares. Yo incluso soy un poco hincha de Boca Juniors. Y pues es una pena de que quedaran eliminados, pero hicieron todo su esfuerzo porque lucharon hasta el final contra Corinthians. Corinthians, que igual es uno de los mejores equipos que tiene Brasil, quedaron sí 0-0. Este fue el partido 2-2. Fue el partido de vuelta que se jugó en el estadio de Boca Juniors, en la Bombonera, tan conocida Bombonera, y quedaron 0-0 y se terminaron yendo a penales, pero Corinthians terminó ganando 5-6 en penales. Y eso que fue muy dominado por el equipo de Boca Juniors, 20 remates así normales fue de Boca Juniors y un remate, solo un remate de Corinthians. Eso de los remates así, nada más. El arco fueron 3 por parte de Boca Juniors y ningún remate al arco de Corinthians. La posesión fue 67% a favor de Boca Juniors y 33% a favor de Corinthians. Pero bueno, ya saben que el fútbol es tan bonito que esto no importa. Esto vale un cacahuate, al final termina valiendo cacahuate y lo que importa es el resultado que se dé. Pero bueno. Desgraciadamente en esta Copa Libertadores, Boca Juniors ha sido eliminado por el equipo de Corinthians, que estamos hablando que son octavos de final. No sé si lo dije, pero son octavos de final que se están disputando más bien. Ahorita se están disputando, hay más partidos el día de hoy que son de vuelta igual, todos son de vuelta y ayer también hubieron otros partidos que si podemos reaccionar. Qué bueno sería. Sería muy bueno. Y bueno, ahora sí, vamos a ver qué tal con este partido. Porque ya veo que me tardé bastante. Vamos a ver qué tal con este partido. Hay que darle. Ya estaba grabando, pero me di cuenta que no estaba grabando. Una tontería. Sí, pues es que ya en Argentina pues están en invierno y así como que un clima como que frío, sí, que hace un buen de calor, pero ya me acordé que es al revés, todo al revés. Ahí está la Bombonera, señores. Y han respetado el estadio. Ah, pues ahí está Romero. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama su hermano? Oscar Romero. Es el hermano de Ángel Romero, el inventor del sexo. Espero que no me baneen por decir esa palabra mala. del sexo, mejor digamos. Es el hermano de Boca Juniors, que incluso muchos de la gente, de los aficionados, yo no lo conozco, no lo he visto jugar, pero muchos de los aficionados del Cruz Azul. Están pidiendo que Oscar Romero sea parte de Cruz Azul. No creo, porque apenas es de Boca Juniors, apenas que yo sepa, se volvió parte de Boca Juniors. Pero veamos qué pasa. Ah, también está Luis Advíncula. Igual es conocido. Luis Advíncula, ¿no? ¿O es otro? No sé, pero si es Luis Advíncula, sí es conocido. Pero sí tiene muy buen cuadro. Aunque, a ver, vamos. El portero de Corinthians. Y el capitán de Boca Juniors. ¿Cómo va la cancioncita de Boca Juniors? No me acuerdo. No está jugando el que. ¿Cómo se llama? El de Cruz Azul, que están criando
cuando dar el Bruno Méndez, no lo veo. Pues ahí comenzó. Ahí comienza el partido. Fue buen pase, ¿eh? Fue buen pase de Romero. Sí. Y sí se parece un buen. Ya lo conocía, es que ya lo conocía, ya lo había visto. Son gemelos, creo. No, sí son gemelos, son idénticos. Uy, bueno, que es muy buena. Ay. Y Varela como el de. Como el de Italia, el de Inter, por lo que veo. No, pues sí, le estaba dando un baile el Boca Juniors, por lo que veo. Son 8 minutos y bien intensos por la parte de 10 minutos y bien intensos por la parte de. ¡Uy! No manches. Desde allá la. Ah, fue fuera. Pensé que le había desviado el portero, pero fue fuera, completamente fuera. Sí, fue directo. No. Ah, ya me acordé de la canción. Boca, yo te amo. Boca, yo te amo. Esa es la canción. ¡No manches! ¡No manches! Eso sí es una. No me la puedo creer. ¡No manches! ¿Cómo va a fallar eso? Sí, así le pega mal, pero no manches. Qué mala fortuna, la neta. Perdón, comerciales. Pensé que ya los había quitado. Pero no manches. No me la pude. Ese era el gol. Ese era el gol. Sí, era gol, no manches. ¿Qué? Era falta, sí. Ah, está Paul Fernández. ¿De Cruz Azul? Yo tenía un buen tiempo que no la veía. ¡Hala! Sí le dieron un golpazo. Pero es más como que accidental, ¿no? Así lo, sí lo da. Pero bueno, sí, aunque sea accidental, si está dentro del área, pues sí la tiene que marcar. ¿Que la falla o qué? ¡Ah, no manches! Sí, la. ¡Palo! ¡Qué mala fortuna! Benedetto fue el que la falló hace ratito, ¿no? No, pues ese definitivamente no es su día. Pobre, pobre. No sé, no lo conozco el Benedetto, pero no sé cómo se. ¡No manches! Iba a decir una palabrota, no manches. Iba a decir PTM. Es que sí me emocioné, me emocioné muy. ¡Alas! Se salvaron bien, cabrón. ¿Y esa es la única llegada? No. Ok. Buena defensa. La
Está jugando muy bien. Está jugando muy bien, Oscar. Se parece un buen. Pues sí, son gemelos. Pero sí. Hay gemelos que no se parecen. Bueno, sí se parecen, pues son gemelos. Pero hay gemelos que no son tan exactos. Hay unos que son como que gemelos de... que tienen como que el pelo chino. Y el otro tiene como que el pelo más lacio. El segundo tiempo, uy, qué buen pase, qué buen pase. Benedetto. Advíncula, qué buen pase. No, le quedó muy mal a mi pelota. Tiro libre. Ceballos. No, muy alto, muy alto. Súper. Nada cómodo. Ah, pues ahí está el Bruno Méndez. Pues esperemos que sí se dé, la verdad. Esperemos que sí se dé. Va a ser un poco difícil ahorita que ya va cuartos, pero esperemos que sí. No se hablaron. Sí, no, es el mismo, me parece. Ya al poner la playera de Cruzul es el mismo. Sí. Imagina tener a los dos hermanos en el equipo de Cruz Azul. Eso no, se me veía bien chido. ¿Hay algún equipo que hayan jugado los gemelos? No sé. Ah, no, faltan los penales. Yo ya le voy a quitar. ¿Hay penales? Ya no pregunté. ¿Hay penales o tiempos extra? Ah, sí se iban directo a penales. Tenía la duda, pero por lo visto sí se van directo. Hay que verlo. Muy pronto. Hay que respirar. Ya sé el resultado, pero hay que respirar. Ah, sí, muy pronto. Hay que darle. Uy, sí, gol. Imagino que se fueron a muerte súbita. Imagino que sí fue. Porque todos han sido gol. Gol, golazo, golazo. Ah, esa sí la paró. Ah. Es que la tiró como que muy al centro, ¿no? A ver. No. La tiró bien. Ese sí subo despacito, pero. Paul Fernández. No, fue un golazo. El mejor, yo creo. Ah, no manches. Puras atajadotas. ¡Ay! No manches, Benedetto. Mañana presento tu renuncia. Y ese fue un golazo también. Romero, gol. Engañó al árbitro. ¡Hala! El otro lado le dio. ¡Uy, qué golazo! ¡No manches! ¿Cómo le pegó? ¡Wow! ¡Ah, no manches! Le pegó bien chingón el otro. ¡Ah! ¡Baela! ¡Ah, no manches! No, igual un golazo. Y la acaba y la toca todavía. La taja, no manches. Como tres atajadas.
Bueno, tres atajadas y ahí otro gol y pues ahí acaba. No manches, sí, ahí va a acabar. El guitarrista. Pero no manches, qué partidazo, la neta, qué partidazo vivimos. Hoy vivieron, pero yo estoy viendo ahorita. Pero sí, qué partidazo, pues fue muy, 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 como sea, muy, muy por parte de Boca Juniors, fue muy dominado por parte de Boca Juniors. Pero los penales fueron unos penalazos. No sé si existe la palabra penalazos, pero vamos a catalogarla, vamos a bautizarla ese nombre. Penalazos. Oye, qué chingón. La neta, qué clase de penales. De verdad, ahorita ya sabía el resultado, ya sabía cómo iba a terminar esta cosa, 5-6. Ya sabía que Corinthians pasaba, pero si yo hubiera visto ese partido en vivo, yo creo que me muero. Yo creo que me muero. Yo creo que para que veas, para ver como cuatro tajadas por portero, o como cinco fallas, cuatro fallas, no, pues está bien cabrón, la neta. Está bien cabrón, la neta, no manches, me moriría, yo creo que, ay. Bien, bien nervioso estaría, ¿no? Es que no manches, cuántas fallas de penales y cuántas, pues sí, atajadones. La verdad, los porteros fueron figura. El portero de Corinthians, qué porterazo, la neta, qué buen portero. Lo quiero para mi Cruz Azul cuando ya no esté jurado. Pero, oye, qué partido, penalazos. Pues bueno, ahí lo vieron. Y vamos a reaccionar también al otro partido que hubo de Copa Libertadores, ya de una vez, aprovechando el hype, aprovechando el feeling. Que estoy bien feliz viendo partidos. Vamos a reaccionarlo. Ahorita nos vemos. Con otro video más, con otra reacción más. Que iba todo.